hasta hace 10 años, era carpintero y me gustaba sacar fotos, como a todo el mundo prácticamente. Pero en un momento pasé por un lugar que decían curso de fotografía y me interesé, entré. Hice un curso básico en dimensión visual. A medida que iba estudiando y que iba practicando, me entusiasmaba cada vez más. Después del básico hice un taller de fotoperiodismo, donde ahí sí me enganché totalmente. Decidí cambiar de profesión, de oficio, y realmente tomé esa decisión de dedicarme al fotoperiodismo y comencé a trabajar para armar una carpeta, para conseguir trabajo en algún medio de comunicación. No fue fácil al principio, es difícil, este medio es muy chico, hay muy pocos lugares para fotoperiodistas. Pero bueno, en un momento se dio la posibilidad en la República de que había un lugar de laboratorista y lo tomé. Era el último horario de 6 de la tarde a 2 de la madrugada, creo que era. Hacía muy pocas fotos, más que nada trabajaba en laboratorio preparando las fotos para mandar a imprimir. Pero bueno, lo tomé con la conciencia de que era un escalón como para después seguir avanzando dentro de la profesión. Estuve 3 años en la República y luego pasé al Observador, donde estuve 6 años. Ahí con la posibilidad de hacer más del tipo de foto que a mí me gustaba, con más posibilidades de viajar, de hacer cobertura en otros países. Fueron 6 años que para mí fueron muy buenos. Y ahora, desde hace 2 años, estoy en la agencia EFE. O sea, soy el fotógrafo de EFE para Uruguay. Cuando hago el taller de fotoperiodismo, donde realmente me empapo de cuáles son los códigos, cuál es la estética, la ética del fotoperiodismo, es donde realmente me engancho muy fuerte. Y ya lo veo como una forma de vida también, digamos, ¿no? No como una forma, como un hobby, como lo tenía antes. Y hasta ahora me dura, porque realmente tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, en lo que quiero hacer, y me da posibilidades como esta de hacer trabajo que después puedo mostrar. Estaba acostumbrado a sacar con película, obviamente, como todos los fotógrafos, y cuando empiezan a venir las cámaras digitales las recibo con escepticismo, con desconfianza y con cierto apego a la técnica que yo dominaba, que era el negativo, y que además me gustaba mucho, sobre todo copiar blanco y negro, era apasionado. Después, por razones laborales, tengo que incorporar el equipo digital y empezar a sacar con digital. Me di cuenta que lo que son los valores estéticos de un fotógrafo no tienen por qué cambiar, o sea, no cambian para nada. Para mí es tan fotografía una como la otra, y las diferencias son técnicas en la cámara, pero la cabeza del fotógrafo, en mi caso por lo menos, siguió funcionando igual. La idea de hacer una cobertura en el Festival de Durazno, de rock, surge, digamos, como una necesidad de escapar un poco a lo que son las coberturas más normales o más comunes en los medios de prensa y en las agencias, que son eventos puntuales, de poca duración, y donde uno, el trabajo que uno muestra es una o dos fotos. Para agencia, 2 o 3 fotos ya es suficiente para ilustrar cualquier evento en general. Entonces, lo que yo tenía ganas era de encarar un tipo fotoreportaje, o sea, algo que me diera más posibilidades de trabajar, digamos, con más tiempo, de tener más material y de tener un volumen de imágenes como para armar algo para mostrar. A eso le sumé que
decidí hacer el viaje en tren desde Montevideo a Durazno, tanto de ida como de vuelta, sabiendo que también ahí iban a salir imágenes, imágenes lindas. Y tal, la verdad que no me defraudó, me gustó muchísimo todo el evento. Lo disfruté de la gente, de la música y haciendo fotos. Te veo en galería, si algún caserón deja la pelota, usará escondida ese tutú. Lo que yo fundamentalmente busco es en las imágenes que transmitan emoción. Y esa es la base. A partir de ahí, bueno, puedo componer con distintos encuadres, distintas ópticas, más larga, más corta, pero lo que más me gusta captar es la emoción de un momento. También la opción estética sí fue pasar todas las imágenes a blanco y negro. Yo hice todo el trabajo con cámara digital, que sacan color, pero después empecé a pasar imágenes a blanco y negro, me gustó mucho cómo quedaban. Y decidí, bueno, pasar todo el trabajo blanco y negro. Creo que un poco eso también ayuda a que el espectador se centre en la fuerza o en la emoción de la foto y no se distraiga tanto con el tema de los colores y todo eso. Que también los hay, o sea, las luces de colores, el humo, todo eso en el espectáculo son elementos muy fuertes, pero bueno, a mí me interesaba que también la atención se centrara en eso, en la gente, en los rostros, las expresiones. Yo creo que la fotografía en Uruguay está bastante atrasada, digamos, culturalmente los uruguayos no tenemos incorporado. No tenemos la vista educada para ver imágenes, para ver fotos. Eso tiene que ver, creo, con el tamaño del medio, con periódicos que no son muy fuertes, tal vez como en otros lados, con la ausencia en el pasado de un cine nacional también que educa la vista a ver imágenes. Y eso me parece que ha dado una foto de prensa bastante chata, bastante anodina durante mucho tiempo. Después del 85, que se vuelve a la democracia, que vienen algunos fotógrafos de Europa con otra cabeza, con otra formación, como que cambia un poco eso, se eleva un poco el nivel de la fotografía, de prensa, pero lamentablemente ese impulso que hubo y esa ganancia en calidad no se consolidó. Me parece que hoy por hoy otra vez los medios han caído en cierta chatura, no se valora la parte gráfica, se le da mucho más importancia al texto que a la imagen, y bueno, eso se ve en lo que es la producción gráfica de los diarios, digamos, lo que son las tapas, lo que son las páginas interiores. Lamentablemente no tenemos, a mi entender, un buen nivel de fotos en los medios. O sea, no quiere decir que no haya buenos fotoperiodistas. Lo que digo es que el trabajo de esos fotoperiodistas no se valora y no se usa en todo el potencial, digamos. La parte económica no tiene nada que ver con esto. Es un problema de cabeza de los dueños de los medios de comunicación que lamentablemente no han entendido todavía que si se le da un buen tratamiento a la fotografía, eso eleva el nivel del producto. Y bueno, no encuentro explicación de por qué esa ceguera, digamos, o ese cerrarse. Pero acá hubo alguna experiencia, como fue el diario El Observador cuando empezó, que realmente marcó un quiebre con lo que era el fotoperiodismo. La gente lo reconocía al medio por la calidad fotográfica y cómo se usaban las fotos, cómo se publicaban, el respeto al fotógrafo, al crédito. Pero bueno, hasta también El Observador creo que ha caído en cierta chatura ahora, que, o sea, no es lo mismo que lo que era hace unos años atrás. Aunque me lleve el viento para ese mismo lugar, no quiero llegar. Si uno está
dentro de la escena, digamos, como que la foto tiene otra fuerza. O sea, tiene un valor de transmisión de lo que está pasando mayor. O sea, no es una opción de estar ahí para estar cerca del lío, nada más. Sino que realmente, estéticamente, transmite mucho más una foto si uno siente que está dentro de la escena que si la toma con un teleobjetivo hacia el metro. Yo todos los problemas que he tenido por mi trabajo de incidente, todos han sido por la frase que me dicen, no saque fotos, baja la cámara. O sea, a partir de ahí, todos tienen ese denominador común. Y bueno, y si uno, digamos, quiere esta profesión y la defiende, lo que no hace es justamente eso, es bajar la cámara y no sacar más fotos.